tiempo. Buena suerte, Vladimir Putin. Esa fue la dedicatoria que el presidente ruso dejó a los voluntarios de su campaña presidencial. Este 2024 es un año crucial para el mandatario, pero no solo en las urnas. Según un prestigioso medio alemán, Vladimir Putin prepara dentro de los próximos 18 meses una ofensiva contra la OTAN en Europa Oriental. Una escalada en el conflicto que, para muchos, podría significar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Desde la Guerra Fría también se habla de la Tercera Guerra Mundial como un sinónimo de una guerra nuclear. Vladimir Putin lo ha deslizado de manera reiterada en muchos de sus discursos. Bild se basa en la filtración de un documento clave del Ministerio de Defensa de Alemania, con gran precisión sobre las posibles acciones rusas en tres etapas. Primero, el Kremlin movilizaría a 200.000 nuevos soldados hacia Ucrania. En julio, Rusia iniciaría una campaña de guerra híbrida con ciberataques contra los estados bálticos sobre supuestos atentados a las minorías rusoparlantes y así justificar una intervención. Con esa excusa, iniciaría la etapa final, con movilización de tropas en Bielorrusia y Rusia Occidental en septiembre. Así, Putin estaría cubierto en la mayoría de sus fronteras con la OTAN, para luego acusarla falsamente de planear un ataque. Todo eso según los documentos filtrados. La condición de estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave. A puertas de cumplirse 2 años del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte avanzó en el terreno con la adhesión de Finlandia y a pasos de incorporar a Suecia, y con la intención de Kiev de entrar al bloque. Como la invasión rusa a Ucrania asustó a Finlandia y Suecia, generó el efecto inverso que probablemente quería Putin. Ahora tiene más frontera OTAN con Rusia. Putin encarna la guerra. Todos sabemos que él es la única razón por la que persisten varios conflictos y por la que todos los intentos de restaurar la paz han fracasado. Él no cambiará. La OTAN convocó tropas de 40.000 militares de la Alianza y de Suecia para un ensayo que simula el estallido de la Tercera Guerra Mundial, las mayores maniobras del bloque desde la Guerra Fría. Putin ya tiene los 2,5 millones de firmas necesarias para que su nombre esté en la papeleta del 17 de marzo, en unas elecciones presidenciales hechas a su medida, para que siga al mando de Rusia hasta 2030.